Cornelio y Cipriano fueron dos grandes obispos de la Iglesia Católica que sufrieron el martirio en el siglo III. Ambos hombres de gran fe y coraje han inspirado a generaciones. Cornelio nació en Roma alrededor del año 180, fue elegido papa en 251, en medio de una crisis en la iglesia provocada por el cisma de Novaciano, quien se negaba a aceptar a los conversos que habían renegado de su fe bajo la persecución de Decio. Creía que la iglesia debía ser un lugar de perdón y reconciliación, y que todos los cristianos, incluso aquellos que habían cometido errores, tenían un lugar en la comunidad. Cornelio fue un papa muy piadoso y misericordioso, trató de reconciliar a la iglesia y de promover la unidad entre los cristianos. En el año 253, durante la persecución de Valeriano, Cornelio fue desterrado a Civitavecchia, donde murió martirizado. Cipriano nació en Cartago, África del Norte, alrededor del año 200 y fue ordenado obispo de Cartago en 249. Cipriano fue un obispo muy elocuente y valiente, defendió la unidad de la iglesia y la autoridad del papa, también fue un gran escritor y dejó una rica herencia teológica. En el año 258, durante la persecución de Valeriano, Cipriano fue arrestado y decapitado. Sus obras y en particular sus cartas son una fuente importante para conocer el pensamiento cristiano de la época. Ambos fueron hombres muy importantes en la historia de la Iglesia Católica, su obra continúa siendo una fuente de inspiración para todos los que buscan vivir su fe en medio de la persecución y el sufrimiento. Cornelio y Cipriano fueron dos santos que nos recuerdan que la fe es más fuerte que la muerte, su martirio es un testimonio de la victoria de Cristo sobre el mal.